que el presidente Santos se presentó a los colombianos como el gran líder de una coalición por la paz en Colombia, que el presidente Santos se ha jugado su capital político por la paz y la reconciliación en los últimos 3 años y se jugará su reelección y su futuro político por alcanzar no solamente la firma de un acuerdo de paz en La Habana, sino la implementación exitosa de ese proceso de paz en los 4 años de su segundo mandato. A mí no me cabe duda que los colombianos votarán el mes de mayo, darán un mandato de paz contundente, concluyente al presidente Santos para que acabe con este conflicto en Colombia y para que más allá incluso de los partidos de la Unidad Nacional que hemos acompañado al esfuerzo de paz del presidente Santos, muchos otros sectores políticos y sociales que no necesariamente son santistas, que no necesariamente son gobernistas, se sumen a esta causa por la reconciliación en el país.